no, Silvia, primero de junio y empezamos el rock and roll. Aunque llevamos ya toda la primavera española o desde marzo cazando, pero ahora empezamos junio y ya no paramos hasta febrero. Nada, hemos comprado mucha vitamina para tomarnos diario la vitamina porque... Y nada, y aquí estamos esperando que ahora viene Andrés, que viene desde el aeropuerto con tres amigos para cazar. Y nada, esperando para que descarguen, coman un poquito y ya nos vamos al campo. Tenemos como cámara nuestro amigo Rafa. ¿Rafa? ¿Rafa qué? Que yo no sé cómo se llama, yo no me acuerdo. ¿Cómo es? Así que Rafa está aquí, es de la compañía que la conoceréis, suya, de Discovery, que graba bastante rececho. Y este tres meses que se ha venido a estar con nosotros y disfrutar estos lances maravillosos de África con nuestros clientes y de disfrutar tanto de todo nuestro equipo, de Silvia y de mí. No hay otra. Así que seguiremos contando, ¿vale? Un abrazo, ¿no? Sí, un abrazo. Muy buenas, ¿qué tal? Diego Ruiz. Diego, igualmente. Hola, Diego. ¿Qué hay? Hola, Silvia. Encantado. Bienvenido. José. Hola, José. Encantado. Igualmente. Hola. ¿Qué tal estás? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, de la verdad, listo. Hola, Diego. Campo de tiro, probamos rifle y ya nos echamos a cazar. Yo voy a buscar esta tarde un Elan, a ver qué posibilidades tenemos, a ver si hay suerte. El aire está bien, está de una buena dirección y nada, y a cazar lo que vamos. Y Andrés va a salir a buscar Blespa, Impala, bueno, a echar un rato de campo, ¿eh? Andrés, are you speaking? You hunting now afternoon the impala, blespa, park, elephant, rhino, lion, yeah, hippo. Hippo. Yeah. Bueno, así que ya iremos contando. Ahora vamos al campo de tiro. Espérate.
Ha caído. Ha caído, ¿verdad? Sí. Entre la raíz del cuello y la paletilla, porque estaba... Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te la daré ahora. Bueno, bueno. Muy bien, felicidades. Lo grande. Qué buen aparato, Qué buen aparato, macho. ¡Puah! Le debería dar ahí en el pecho, vamos, ¿no? Sí, mira el pedazo ejemplar que has cazado. No, no, es un bicharraco, Mira. Es un bicharraco, ¿no? Mira. Qué maravilla. Mira el tirón que lo tiene. Ahí le he entrado yo. Claro, estaba así, yo digo, le he entrado entre esto y esto es donde he apuntado. Aquí tiene el tirón. Muy bien, sí señor. Felicidades. Muchas gracias, Toñín. Gracias a ti. Uf, very good. Good trofía. Muchas gracias, Antonio. Ha sido primero verle porque estaba, se le veían los cuernos nada más, ni la frente. Y luego nos hemos bajado del coche, le hemos mandado a Paulus que se llevase el coche para que al apagar el motor no se asustase el animal. Y hemos empezado a andar con mucho cuidado por el bush hasta que dice, ahí se le veía en realidad nada más, estaba el cuerpo tapado, un poquito así, el cuello, la cabeza, y bueno, pues le he apuntado con la serenidad no habitual en mí, entre la cabeza y el cuello y el hombro. Y bueno, pues el animal ha caído en la huella, como dice Antonio, en todas sus... Efectivamente. Muy satisfecho. La verdad es que un animal que es una maravilla de la naturaleza y de su especie, es un ejemplar magnífico. Es el antílope más grande que hay. Sí. Nada, gracias a ti. Como siempre, os tenemos que dar las gracias al autor del tiro y el que ha apuntado y ha tirado. Y estamos muy contentos de que haya conseguido este gran macho. La verdad que es un macho que se irá a Roland Ward, un oro alto, y es un muy viejo ya, un gran macho muy viejo. Sí. Ten en cuenta que ahora está un poco, ahora es en la época del celo, los machos suelen estar un poquito más delgados. Se le nota el hueso. Pero nos hemos quedado con este macho magnífico, que todos los que queremos cazar un elan, conseguir un ejemplar tan grande. Y después lo bueno que tiene es el tupé este tupé. Mira cómo está de mosca de caballo, la mosca esta típica de caballo, pero fijaros qué maravilla, qué bonito el brillo que tiene el cuerno. Es una preciosidad, magnífico. Un gran animal. Felicidades, seguimos cazando y nada, esta es la primera tarde de caza y primer animal abatido esta tarde con Joaquín. Sin gran sufrimiento para el animal, afortunadamente, que es lo que se busca siempre. Una maravilla, Antonio. Gracias. Una maravilla, Joaquín. Antonio. Muchas gracias, chaval. Gracias. Vamos a dar un bañito. Nada, vamos a salir a cazar, a buscar algún impala, algún blesba. Ayer vimos un blesba impresionante, pero como estaba tan metido en el tema del elan, íbamos buscando
por los caminos las huellas de los Selam, porque no se veían en el monte. Y nada, y vi un blesba impresionante, pero bueno, no les quise echar cuenta porque iba un poco más en el Elan, y al final lo conseguimos casi. No iba un poco más, iba nada más que cuando vi este, dije, o sea, uno es, pero quieto, paraos. Sí, al Elan. Que un Elan impresionante, es impresionante. Muy bueno. Sí. Cazaste un gran ejemplo. Sí. Y nada, y a pasar el rato y el día en el campo, viendo animales y viendo mucha naturaleza y mucha caza. Y disfrutando de ello. Exacto. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Muy bien. Paulo, stop. Era ese el del medio, ¿no? Te he dicho, el único es del medio, ¡pah! Claro, es que eso estaba la cosa mezclada. Vale. Bueno, le di el sitio adecuado. Bueno, no está mal. Muy bueno, sí, señor. Realmente le ha pegado en la patata, seguro. Ese rifle tira bien, ¿eh? Sí. Bueno, aquí está el blesba. Nos pues la ha dado, ¿eh? Esta mañana. Que nos ha hecho pasear un poco al coche y luego menos a nosotros. Vale, y le hemos tenido que tirar un poco al grito de ¡ay madre! Con rapidez porque ya se iba otra vez.
Pues nada, hemos hecho un par de entradas a los Blaze Bay. Quedó en la huella, ¿no? Sí, sí, ha quedado en la huella, pero seguro, vamos. Bueno, eso es importante, ¿no? Sí, sí. Hombre, sí, también sí. Hay tiros que van de paleta y corren unos y metros y después caen. Hasta mucho. Pero lo importante es que no está haciendo mucho de trabajar, Paulo, para que vea cómo trabaja. Y es importante de que no le dé trabajo a Paulo for look the track, ¿quién Paulo y the black? Now I shoot in the play in the track. Okay, pues nada, muy bien, muy contento. Muy bien, hemos conseguido un Blaze Bay muy precioso, bonito. Precioso, precioso. Tiene unas bases muy anchas. Ella estaba en un grupo con hembra y algunos machos y hemos decidido tirar este que era el que destacaba en el grupo. Y bueno, ha sido muy rápido, ha tirado súper, súper rápido, un tiro certero en paleta. Tiro de libro, además es la verdad, lo ha grabado bueno, Rafa y también la ha hecho a donde tiene el tiro y el perfecto. Muy contento. Sí, sí, no, está muy contento. Tirando muy bien. Contento. Bueno, centrado, dos tiros, dos animales, ¿eh? Un día, dos días buenos por 100 malos, hay que contrarrestar. No, hombre, está. Bueno, el malo no ha sido mío, ¿eh? No. Que no cuenta ahí, ¿eh? 100 días de caza malos, de fallar vale. Y otro de decir, oye, bueno, pues sí. Cumpliendo. No, hombre, está claro que la caza se tiene que fallar y pinchar y todo esto, y hay que aceptarlo, sí, porque sí, es caza. Sí, sí. Pero ahora mismo lo estás tirando de maravilla, mucha tranquilidad, con mucha precisión y ya está. Está bien de carnes, ¿eh? El animal. Está bien, está bien. Este animal en canal estará en unos 40 kilos. Sí, tanto sí, sí, 40 sí, kilos. Sí, sí. Está gordo, ¿eh? Está gordo. No, sí, está bien de comida. Y el brillo. Bien. Lo importante, los animales que están sanos, ahí está. El brillo. El pelo, sí. El pelo, el brillo del pelo. Pues nada, seguimos cazando, ¿no? ¿O qué hacemos? Perdona. Sí, sí, tira, tira, yo me levanto. Pues seguimos cazando. Bueno, seguidnos y disfrutamos juntos todos estos momentos, que ya es importante, que ya sé que todos los que veis nuestros vídeos os gusta cómo lo hacemos. Bueno, intentamos de hacerlo lo mejor posible para tanto para el cliente que está cazando como para nosotros, ¿no? Y para que cliente lo veáis. Cliente muy contento, ¿eh? Cliente muy contento. Es importante. Seguimos. Bueno, sí que hace frío que va. Frío. Frío es algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Al frío le llaman fresco en Burgos. Esto va bastante abrigadito, ¿eh? Bueno, yo también. Tú también, Madrid. Lo que pasa es que vas más disimulado. Yo voy por capas. ¿Eh? Hace un frío como para estar pelando rábano ahora en el huerto, vamos. Me cachis en la mar. Sí, sí. Pues nada, ya tenemos el frío aquí. El invierno, aunque todavía no ha entrado el invierno, aquí hasta el 21 o el 24, así, no me acuerdo el día. Pero ya, yo no sé qué va a dejar esto para invierno. Pero hace un frío de narices. ¿Qué temperaturas son las más que se alcanzan bajas en invierno? Aquí puede llegar a 2 bajo cero. Sí. La semana pasada, yo voy ahora al Kalahari dentro de una semana y algo. Estaban a menos 10, sí, menos sí, 10 sí, grados en el Kalahari. Sí, sí, sí. Bueno, allí tendremos que llevarnos la cama. Está allí con la cama. Bueno, pues vamos a echar un rato de campo. Muy bien. We'll be right back.
está, a ver, este, van a la izquierda. Un macho ahí, ¿eh? ¿A dónde está? Al lado de la cría. Vale. A la izquierda, está comiendo en el suelo. Sí, sí, es verdad, ahí está de culo. Pues bueno, ¿eh? Si se te pone a ti, ahora, en el cuello, mira, 170 metros. Ya, pero ahora, ahora lo puedes, a ver si se te endereza y lo tira. Sí, ahora cuando se cruce lo voy a tirar. Cuando tú me digas. A ver. Está. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Bien, trofeo precioso. Trofeo precioso. Hueso. Bueno. Esto la cosita ya un poquito así. Mira que. Bueno, Joaquín, lo conseguimos. Pues sí, ha costado paseos, vueltas, entradas, yo no sé cuántas hemos hecho, pero 4 o 5. Ya te lo he dicho hace un rato, digo, y eso que lo tengo amarrado, sí, ¿eh? Sí. ¿Eh? Pero no ha costado el amarro. Pero les pones poco para ahorrar, poca comida y se escapan, claro, se van. Pues no ha costado la misma vida, pero bueno, hemos pasado mucho frío esta mañana, ¿eh? Pero espectacular, un frío espectacular. Pero bueno, ahora hace calor. Mira, yo estoy ya en manga corta. Esto como sí, la cebolla. Sí. Pues nada, un lance magnífico, un ejemplar magnífico, el tiro magnífico, todo bueno. Nada, y esta tarde nos iremos a buscar el Faco de ayer. Sí. Oh, madre mía. El Faco madre de ayer es tremendo, nos la jugó bien. Pero madre bueno, esto mía. Es lo bonito de la caza, es que te la haga sufrir, ¿no? No. Llega y ¡pam! Ya está, hecho. Sí. Pues no tiene... Así que nada, que muy bien. Muchas gracias por seguirnos y ver nuestros vídeos y nuestros programas. Y muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Antonio Mora. Muchas gracias, Joaquín. De Safari. Y a todo vuestro equipo. Ahora tenemos que grabar a Diego y a José. Y a José Vicente. Sí, fundamental. Hay que grabarlo. Así que ahora ve cómo lo organizamos. Ellos se van a ir ahora a los Facos. Ajá. Y nosotros iremos más tarde porque el Faco ese viene a la hora de atardecer. Sí. El macho grande. Así que seguimos. Pues nada, vamos toda la familia, vamos de excursión. ¿Eh? Vamos a comernos el taco en el campo hoy. Vamos a Farwater, vamos a 1 hora y cuarto de camino, una zona preciosa, una zona con mucho prado, con mucha hierba, y vamos a cazar un Springbuck y vamos a echar un rato de Faco. Y nada, y bueno, pues ya está el final de vuestro safari. Ya aquí se acabó. Se ha pasado rápido, ¿eh? Sí, se ha pasado rápido. Entre rápido y volando. Ya se van mañana estos amigos. Y nada, aquí, bueno, mañana se van y entran, mañana entra otro cliente, sí. Así que aquí no se para. Y nada, iremos contando los lances y los tiros, ¿vale? Venga, nos vemos en un rato. Buenos días, hoy vamos a cazar, a intentar cazar al menos, un Springbuck y luego en algún rato algún facochero también. Hace un día maravilloso, acabamos de desayunar fenomenalmente como siempre y dispuestos a pasar un día maravilloso. Hoy es el último día de caza, nos vamos mañana y esperaremos que podamos volver. Muchas gracias. Frío. Speaking. Yes, we're going to hunt springbok here in my house. This is my property, so let's hope we find it.
No, está atrás, pero está en la pelota, ¿eh? Ah, es que está en el medio, ¿verdad? No, no, ese no, ese es una hembra. Está detrás de ese. Está detrás, no, es que es, la hembra tiene el cuerno más largo, es el que es más abierto y más grande. Es ahora el mismo. ¿El segundo por la izquierda? Por la derecha. Es de la derecha. Ah, digo yo eso de la derecha. Es, estaba rodándome el costado. El que destaca ahí, ¿eh? Ahora se va a quedar un hueco. Mira, ahora tiene un hueco, espérate que pase el de atrás, ya lo puedes tirar. Perfecto. Bueno, estos son momentos que no siempre tenemos André y yo para cazar junto con un cliente. Hoy nos hemos juntado los dos grupos. Perdón, un cliente no, un amigo. Bueno, perdón, pero bueno, ya lo digo en general, ¿no? Efectivamente, yo siempre lo digo, Joaquín, que en nuestra casa cuando entra por primera vez, entra un cliente y el día que se va no es un cliente, es un amigo, ¿sabes? Entonces, me ha rectificado Joaquín muy bien, hecho. Y bueno, lo que comentábamos, que hemos salido esta mañana, el grupo, los tres amigos, Diego, Joaquín y José Vicente. Hemos salido con Dagla, Paulo, el amigo Andrés, yo y Rafa. Y bueno, y nos hemos juntado para cazar este Springbok. Hemos tenido la suerte que hemos podido grabar la abertura de la piel del animal. Cuando mueren los Springbok se le abre, bueno, ya lo veréis en el vídeo, que es una belleza. Y cuando se cierra, y hemos grabado la apertura y el cierre de la piel. Disfrutaréis mucho que no habéis visto lo que hace este animal cuando se le caza, ¿eh? La apertura. Esto huele, si metéis la nariz aquí, huele a caramelo. Un olor magnífico, un olor muy bonito. Es con lo que marcan, y es las glándulas de este animal, que por donde pasa va dejando su olor para las hembras y para otros machos, decir que aquí estoy yo, ¿no? Bueno, hemos cazado, hemos estado un rato poder tirar, porque no es fácil, ya sabéis que los Springbok corren, saltan, pero bueno, hemos podido cazar al final. Hemos metido a uno de los traques en un lado y a otro para que pudiéramos ir cortándole los círculos, si no estaríamos toda la mañana. ¿Qué tal? Pues muy contento. Estás contento, además has tirado fantástico, muy rápido, muy rápido. Ha tirado muy rápido porque todo el momento, perdona Joaquín, en todo momento no se separaban. Entonces ha dejado la posibilidad, que lo veréis en el vídeo, que se ha quitado la hembra que tenía detrás y lo ha tirado, sí, pero súper rápido. Sí, sí, ¿eh? Esa es la situación, no perder más de un segundo, ¿eh? Pero muy contento, porque yo tenía muchas ganas de abatir este animal. Entre otras cosas porque es el icono del equipo de Sudáfrica, de rugby, que tantas glorias ha dado a este país, sí. Y entonces pues, quería tener ese recuerdo, ¿eh? Pues muy sí, bonito, pues ahí lo tienes, sí, te sí, llevas sí, el sí. recuerdo, te sí, llevas sí. el lance, y la mañana has visto cómo estaba todo con escarcha. Bueno, aquí ha hecho esta noche mucho frío, estaba todo con escarcha. Sí, sí, sí. Y bueno, pues un triunfo más. Un lance bonito, una caza conseguida y bueno, muy contento, importante. Muy contento. How are you? Muy contento, Dave. You happy? I'm good. My It's friend? Just cold here in Holland. Yeah. Andrés. No problem, no problem. Así que nada, ahora nos vamos a ir a esperar los facos, vamos a dar una vuelta en los prados a ver si vemos alguno y después nos pondremos a la charca para poder tirarlo al agua. Y nada, Andrés se pondrá en un sitio y nosotros en otro, echaremos el día en el campo, comeremos, pues todo lo que quiere el cazador, echar el día en el campo, comerse el taco con los amigos y contar historias.
nada, seguimos y seguimos grabando. Ellos ya mañana se van, pero llega otro. Así que seguimos contando.